¿Eh? What the fuck? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué? Soy nivel 9, yo fui nivel 19, así que no sé, piroeductos. Nakayama. Es que, de hecho, yo lo había dejado en un espacio vacío para poder empezar el gameplay y empezar a decir que... ¿Qué? ¿Parte destructor? Se contraatacará con todos los ataques a corta distancia. ¡Oh, eso está cool! Ok, estos dos juntos es una locura, ¿eh? O sea, labia y pones en guardia. Ok, me gusta, pero... Ok, paliza. ¡Toma! Estaba aquí, como que igual trabado. Pero ahí está. Ahora sí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Después de ese combate random. Estábamos aquí. Hoy nos tocaba venir a buscar trabajo. Ah, una misión secundaria. ¿Qué es esto? Hey, mister. ¡Oiga, señor! ¡Ayer fue mi cumpleaños! ¡No me digas! Supongo que debería regalarte algo. Bueno, no tiene que hacerlo. Lo siento, supongo que parecía que estaba pidiendo uno. No, no, no te preocupes. Tengo un regalo bien aquí. Es un paquetote. Esa edad, ¿por qué no lo celebramos? Ven a mi casa, estoy solo. Pero no tiene blanca, a ver, señor. No sabía que eran los que cobraba. Vaya, sí me has pillado, pero aún así, Máximo, bienvenido. Señor, me cuesta ya bastante sobrevivir, aunque es muy amable por pensar en mí. Gracias. Ay, pienso en ti todos los días, guapo. Claro, eres muy hermoso, Chota. Te amo. Sí, voy a estar en la academia. Tengo que irme. Adiós, señor. Vale, ten cuidado. Ahí pone Chota. ¿Será ese niño? No te vemos, guapetón. No, no se me ve. Ah, está muy arriba la cámara. Va a costar trabajo encontrarlo. Será mejor que se lo dé el anciano. ¿Quién eres? Soy Kazuga. Juraría que este pañuelo le parecería al niño con el que estabas hablando antes. ¡No soy pedófilo! Me llamo Jinai. Sí, se lo daré la próxima vez que se pase por aquí. Sí, se lo voy a dar. Llevo un rato queriendo dárselo. Nada. Chete es un buen chico. Lo amo. Lo veía por el río bastante a menudo mientras me masturbaba, lo veía. Así que me animé a hablar con él y le dije que si quería ser mi novio. Y para mi sorpresa, ¡estaba dispuesto a escucharme! ¡Madre mía, otro pedófilo más! Al poco tiempo, Shota empezó a hablarme del colegio. Yo le contaba historias del tiempo, de viejos tiempos. Eran buenas conversaciones después del sexo. ¡Señor! ¿En serio? Y por eso quería hacerle un regalo. No es exactamente un regalo, era mi paquete. En resumidas cuentas, sí. Si te digo la verdad, tengo un hijo de la edad de Chota. Cada vez que lo miro, no puedo evitar ver a mi hijo. Mi hijo. Esto está muy enfermo. En su momento no pude hacer nada, ni remotamente paterno por mi chico.
Y sé que esto no reparará el daño, pero pensé que podía intentar hacer algo por Shota. Ya sabes, como no pude abusar porque estaba su mamá, pues ahora que soy vagabundo. Entiendo. Quiere hacer algo así no es malo, pero si lo haces, procura no pasarte, ¿vale? Vale, usaré siempre vaselina. Sí. No llevar una banderita de correos guardada por ahí. Homofobia aquí no, homofobia aquí no. Aquí podemos hablar de pedofilia, homofobia, borracheros, pero jamás hablaremos de la cultura homosexual. Ay, un día me van a fundar. ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver qué pedo. ¡Te digo! ¡Ese hombre se ha pasado de la raya! ¡Está contaminado! ¡Un precioso recurso natural! Te aseguro que estamos haciendo lo posible para detenerlo. ¿Ocurre algo? ¡Ay, se pasó! ¡El río se va a volver amarillo como la mostaza! Señora, supongo, dudo que vaya a cambiar de color. ¡Me da igual! ¡Sácate ese peligro! ¡Para que hagas un deseo! ¡Es en otro sitio! Espera, está orinando en la... ¿Por qué yo? ¡Una oportunidad de oro! So we got a public pisser on our hands. Tenemos un medio público entre manos. ¡Qué asco! ¡Tazuga! Fijo que al público no le hace mucha gracia. Anda. Excuse me. Oiga, señor agente. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Nah, pero he oído que hay un tío que le cambia el agua al canario de nuestro río. Ok, ok, me encanta esa frase, la voy a ocupar. Sí, lo ha ido, Toto. Un poquito, sí. Bueno, ¿a qué esperan? ¿Por qué no lo han atrapado el culpable? Usted no tiene idea de cómo va... Usted no tiene idea de cómo va esto, no. Si no lo pillamos infraganti, no hay prueba alguna. Y por ahora no nos hemos tenido esa responsabilidad. No sé por qué tengo voz de robot. Es que simplemente estoy aburrido de mi trabajo. Además, la información llega a cuentagotas. Pueden dejar hacer chistes de... Sé que tenemos que lidiar con un meón, eso es todo. Bueno, para eso tenemos los retretes. Un crimen es un crimen. ¡Ay! Estamos... ser castigado, pero ahí está meando cada día. Lo siento por los pescadores y por los peces. ¡Qué locura! Madre mía, espero que lo pillen pronto. Y yo, por cierto, viene mucho por aquí. De vez en cuando, diría yo. Pues si ve a ese tipo regando nuestro propio río, le podría echarnos un cable. Me refiero a cerrarle la manguera. ¿Estás diciendo que arresta un ciudadano? Sí, que usted tiene lo que hace falta. Le recompensaremos por ello, no lo dude. Si pudiera, metería más efectivos en el caso, pero ya nos hemos quedado secos buscándolo. No quiero que este asunto nos salpique más de la cuenta. Ok. Wow, yo soy Kazuga, por cierto. Sobre de wow.
Bien, Kazuga, usted encárguese del delincuente. Avise a la comisionaría si lo pilla. Claro. Ahora sí, no se darán cuenta que yo era el mion. Ok, según lo que sé, lo único que tengo que hacer es hacer esto. Bueno, vamos a enfrentar este. Vamos a enfrentar a este primero. Vamos a hacer puros ataques para no gastar magia, ¿para qué? Ok, tal vez sí necesitamos hacer ataques. Mega golpe. Oh, ok, eso está cool para ataques al... Vamos a acabar con él. Sí, o sea, me importa un poquito porque no me va a bajar tanta vida. O sea, y lo puedo ir matando de poco en poco. Vamos a conseguir puntos P. ¡Wow! Estoy subiendo de nivel. ¡A huevo! Ok. Según lo que había visto en algún gameplay por acá, lo único que tengo que hacer es hacer esto. Oh, ¿qué es este niño? ¿Esto es un capa? Oh, sí, es un capa. Oye, ¿has oído hablar de los capas? Sí, bastante bien. De hecho, pueden escuchar eso en el podcast que nunca debió existir. La versión de... Criaturas extrañas. Ya los había ido. Oh, claro. ¿Quién adora las capas, verdad? Son medio raros. Oye. Bueno, dime. ¿En serio? Bueno, un rumor dice que hay 10 capas escondidas en Yokohama. Y si sacas fotos de ellos, se traerán buena suerte. ¿Sabes qué me gusta de este capa? Tiene un culito monísimo. El otro día se lo estuve chupando, pero sabe a piedra. Ok. ¿Cómo serán los de los demás? Pues, si es una estatua sacada por... foto... ¡Ríe, niño! ¡Ah! ¡El niño desapareció! Vamos a acabar con el vagabundo. Estamos recuperado PM. Y vamos a hacer esencia del caos. Vale, vamos. ¡Ataquen! ¡Equipo! ¡Namba! ¡Llama! ¡Toma! Wow, y no se murió. Bueno, él pega muy duro. Y mínimo tomé la foto. Ahí está. Ahora, si me dejas el chance, por favor. Quiero reiniciar esta área. ¡Ah! Hombre sospechoso. ¿Eh? Cartera profesional y novato. Wow, es que Namba es un healer, güey. Namba es un healer. A ver, asalto de paloma. Pero tiene reto que no lo hago. ¡Toma! Let's do it.
Así acabo pego más duro, ¿no? O sea, creo que pego más duro de lo que daño que hacen mis ataques. ¡Eh! Conseguido un nuevo rango laboral. Dar la vuelta por acá. ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¡Eso está hecho un asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no había visto esta misión secundaria! Supposedly it's a pawn shop. Se supone es una tienda de empeños, ¿no? Pawn shop. Empeños. Parece la casa de un acumulador. De verdad tiene clientes. Nunca he visto a nadie comprando nada aquí. It's such an eyesore. Es horrible. Han tenido un par de veces los departamentos de bienestar social a hablar con el propietario. Pero él dice que todo es mercancía y que denunciaría si intentaban algo. La estación está a un punto muerto. ¡Mercancía! ¡Huele fatal! ¡Y hay un montón de plagas! ¡Solo trae problemas! ¡Ojalá alguien hiciera algo! Tiene que ser complicado tener algo así en el barrio. Espero que no dure. Claro, lo que quería hacer era esto, regresarme para después. Ya, ya no quiero estar peleando, o sea, me gusta. ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡Joder! Borracho y yakuza novato. ¡Toma! ¡Toma! Percepción carismática. Oye, carnal, no quiero pelear. Este güey pega durísimo. Au. Salto de paloma. ¡Ataque tipo vagabundo! ¡Paloma! ¡Mayonesa! Mega golpe. ¡What! ¡Puedo subir escaleras! Oh, ok, no sé que no debería sorprenderme tanto, pero... ¡Wow! No, no, oh. ¡Ay! ¡Carajo! ¡No! No pensaba, pues que yo estaba esperando que fueran ahí los di, que estuvieran por allá los chavales. Ah. ¿Qué es esto? Oh. Vamos a recoger la tal. Yo, Shiri. Novato. ¿Que dónde me aparece hoy? No sé a qué te refieres. Sí, yo me los cargo. Normal. ¿Por qué? Porque me gustan los minijuegos de esta cosa. Time for a can quest. Uy, olvidé cómo se movía. Time to get paid. No ando muy fino, que digamos.
money. Gotta fly. Toma. Si yo te ignoro, no pasa nada. Sí, me quedo un minuto. Creo que ya puedo ir regresando. Ya, ya me voy regresando por cualquier cosa. ¡No! Voy a la segura. Sí conseguí bastantitas, ¿eh? ¡Sí, lo logré! Me gusta que esta cosa es como un mini Pac-Man, güey. Esta cosa es como un mini Pac-Man, güey. ¡Me encanta! Tengo que llegar a 709 para conseguir el... los logros. Va, 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 va. Teníamos que ir a buscar trabajo, ¿no? ¿Qué quieres comer, pastel? Mata con yo. Un truco. Ok, que coja pronto. Ok, cada vez que pasamos por acá, pues hacemos eso. ¡Ah, cool este juego! Me gustan los minijuegos. Por cierto, ¿cómo vamos de dinero? Ah, es que la esta me tapa. 5706 yenes. Ok. $5,700, ¿eh? Tengo bastantito. ¡Vamos a Hello Work! Bien, llegamos a Hello Work. ¿Qué tal lo has ido? Soy jodido, el otro día sin trabajar. Lo mismo digo, qué mierda. Putas bicicletas. Todo es culpa de las bicicletas, desde que mataron a mi padre. Puede que Matsuo se lleve la palma, pero mucha de esta gente es bastante bruta. Okay. ¿Qué esperas? Encontrar trabajo está jodido últimamente. Bueno, no te deprimas. Hay que tener paciencia. Ese es Adachi. Ese es Adachi. Tienes razón. ¿Amigos tuyos? No. No lo recuerdo. ¡Y una mierda! ¡Nos arruinaste la vida! ¿Sí? ¿Los arresté alguna vez? ¡No puedes olvidar a las pantaras rosas de Yokohama! ¡La mejor banda de los brothers de Kincho! ¡Ah, sí! ¡Qué recuerdos! ¿Cuánto tiempo hace que os pillé? ¿20 años? Ahora tenemos antecedentes, capucho. ¡No podemos ni trabajar! ¿Vas a asumir tu responsabilidad? No es culpa de Adachi que os atraparan. ¿Eres poli, tío? ¿Qué va? Solo hemos venido a buscar trabajo. Venga, vamos a pirarnos. Que les den. Yo no haría esto si fuera ustedes. Espera, Adachi, ¿qué haces? Estoy buscando curro. Perdí el trabajo en la comisaría, obviamente. ¿Lo has dejado? No significa que ya no nos puedes arrestar, ¿verdad? Da igual cuántas veces te peguemos. ¿Tantas ganas de vengarte tienes? ¿Por qué no dedicas esos esfuerzos a buscar curro? ¡Puta boca! No, trata de abrirla más, es que no se te entiende. ¡Trato de hablar así, gringo, la quija de atorada!
Ya puedes elegir modo batalla automática. Pulsa LT para activar o desactivar este modo. Mantén LT, pulsa cruzar para que. Carterista profesional. Alianza asqueroso, baja a su enemigo y reduce. Y lo reduce la defensa. Pues es que de todos modos creo que de un asalto con palomas muere, ¿no? ¡Ataque de palomas! Bueno, casi. Toma. Uno, menos. Get serious. Adachi es lento como él solo. La vía profesional. Aquí hay comentarios que les molestan. ¿Has visto esa boña? La neta es un asco. Debía trabarlos antes, pero por uso mal de la moda. Perfecto llenador de morada. Ok. Es lo mismo. ¡Paloma mayonesa! ¡Huevos! 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 Ok. ¿Sabes qué? Me voy a preocupar. Y vamos a acabarlo con un esencia del caos. ¡Lanza! ¡Llama! ¡Namba Mon! Listo. Ahora sí. Guardar es de sabios. ¡Maldita sea! ¡Esto no lo pagáis! ¡Que no se os olvide! Vaya, sí que lo has tomado como algo personal. Has arrestado a tanta gente que ya no te acuerdas ni sus caras, Adachi. Lo pasado está. Pero no tenía que lidiar con estas mierdas cuando llevaba una placa. ¿Será siempre así a partir de ahora? Pues a mí que me acerques. Ah, que vengan, aguantaré todo lo que me echen. Bueno, Hello World nos espera. Buenitos y gorditos. Una máquina expendedora, quizá me pille una bebida. Oh, puedo hacer esto. Plato de pelado. Siguiente, número 68. Yes. Sí. Me llamo Ichiban Katsuga, tengo 42 años, soy fuerte y tengo casa y necesito trabajo. ¡Ayúdeme! Vale, cálmate. No hace falta tanto drama. Me gusta mucho su cara. ¿Tú no eras el conserje? Anda, eres el vagabundo. Anda, eres el vagabundo que mandé al barba, por culo. Así que ya tienes un lugar donde vivir, ¿eh? Thanks. Todo gracias al trabajo que nos ayudaste a conseguir. Me alegro. Bueno, ¿por qué estás del otro lado ahora? ¿De qué estás hablando? Este es mi trabajo. ¿Ah?
No entiendo japonés. Director. ¿Eres el director de este sitio? ¿Eres el director de este sitio? Director, ¿tienes trabajo para nosotros? Anda, has hecho amigos. Sí, ahora somos tres en mi grupo. Grupo B. Sí, me gusta mucho Dragon Quest. ¿Dragon Quest? Qué bueno, yo también juego. En fin, veamos qué trabajos tenemos para este héroe y su séquito. Estamos en deuda contigo, buen hombre. Solo quiero advertirlos de que la última vez hice una excepción. Quería ver si un par de vagabundos pudieran apañársela solo. Pero ahora que estamos haciendo esto legalmente, tengo que seguir las reglas. ¿Qué reglas? La regla de oro. Solo puedo asignaros trabajo para los que estáis capacitados. Incluso en Dragon Quest, hay trabajos bloqueados hasta para el personaje que consigue cierto nivel o habilidad, ¿no es así? Míralo de esta forma. Si lo piensas, la vida no es más que un gran RPG. ¡Claro! ¿Qué vamos a hacer con nuestra experiencia actual? Un ex convicto, un vagabundo y un policía despedido. Eso es lo mejor que puedo ofreceros ahora mismo. A ver. Una casa de baños especial. Un soplan, vaya. Hey. Un momento, quizás esos dos den para más, pero yo tengo años de experiencia. Según tu demasiado, nunca te has casado, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Me estoy diciendo que has pasado todo este tiempo como un solterón solitario sin recurrir a pagar por ello. Yo creo que es perfecto para ti. ¿Cómo te atreves? ¡Ni siquiera es tan ilegal! En fin, os hace falta acumular experiencia. Y yo creo que este trabajo en las casas de baño va a ser pan comido. El dueño es algo excéntrico. Él decide si os incorporáis o no. Buena suerte. Hey. Vale, vamos a clavar esta entrevista. Ojalá fuera así de fácil conseguir trabajo. Vamos al putero. Objetos. Tengo puros para recuperar PS, así que vamos a tratar uno de que me sirva para recuperar PMs. Una máquina expendedora, aquí se me pino de bebida. Energética potencia temporalmente elevación. Una bebida victoriosa, si la bebes durante la batalla obtendrás más puntos de experiencia por el combate. PS está cool. Pero... ¡Ay! Grupo... Ichiban Kasuga, habilidad 2, trabajo héroe. Tiene ataque 61, defensa 26, magia 42, curación 57, agilidad 75, destreza 80. Namba tiene ataque 38, no tiene tanto ataque. Kasuga tiene mucho ataque, mucha magia, bastante curación y bastante agilidad. Tiene destreza. Namba tiene poco ataque, tiene mucha magia, muchísima magia y tiene muchísima destreza. Adachi es muy lento, no se puede casi curar. No tiene... Tiene más o menos defensa y tiene poca magia, pero pega durísimo. Ok.
Es bueno saberlo. Vamos, come on. Vamos hacia un soul plan para hacerlo chido. Vamos a pelear contra estos cuatro. ¡Ok! ¡No son cuatro! ¡Ah, pero tengo el... Aliento asqueroso a un enemigo. ¿Alguno que le quiera bajar realmente la defensa? No. Área enemiga, pirorusco. ¡Nambamon! ¡Oh! ¿Me bajó la defensa? Mega golpe. Y lo voy a hacer a ti. Uy. ¡Astu! Ok, esto me va a costar claro, pero labia profesional. A ver, todos aquí se visten de la mierda. Ok. Habilidades. Vamos a hacer el palomas a este güey. Namba es como un Charizard y Adachi. Es un Charizard, pero con... Ah, casi no tengo. Fuck. Pues tendrá que bastar. Bueno, es de los que no estaban enojados. Y ahorita Adachi va a hacer esto, porque ya que tengo esta, pongo en guardia. Y todo va a ser contraataque. Y como están enojados, lo van a atacar directamente. ¡Bien! ¡Funcionó mi estrategia! ¡Oh! ¡Ah, Dachi está sangrando! Necesito curar a Namba, así que... Es que ya nadie está enojado. Asalto de palomas. A este, que tiene nivel mayor. ¡Namba! Vamos a usar un... Vamos a usar un objeto. Vamos a darle un onigiri de atún a Namba. Ay, Adachi está sangrando. Ese está bueno, pero... Vamos a ocupar paliza. Creo que con un paliza le gano, ¿no? Adachi es el puto amo, ¿eh? Madera de calidad. Bloque de madera. Ahora. Ya que ando así... ¡Ay, no! ¡No! Debería curarme. ¿Cómo checo el mapa? ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué genial! Ok, así pongo la cámara.
cambio así la vista. Quiero ver el mapa. ¡Sí! ¡Eso estuvo chido! ¡Guau! debería ir hacia mi casita. Nope. Ok, vamos a pelear. Yo no quería pelear, pero bueno. Namba. Namba tiene muchísima magia. Y tiene muy poco ataque, así que ¡palomas! Au. Toma. Y este güey pega durísimo, así que... ¡Sí! ¡No sabía que posaban! Yo te he dicho que esto es mío, no es basura. Pero si se sale de su propiedad, no me estará diciendo que es. Nunca se ha oído hablar de los negocios a pie de calle. Creo que le voy a poner esa voz. Muchas casas tienen banderas y letreros fuera. Eso también te molesta. Ojalá los del Departamento de Bienestar Social no me tratarán igual que los demás. ¡Oh! ¡Máximo! ¡Gracias por esos bits, wey! ¡Mua! ¡Besazo! ¡Oye, espere! ¡Aún no hemos terminado! ¡Ay! ¡Mierda! Así que es el propietario de la casa de empeños. Pues no se le da muy bien el negocio. ¿Qué puedo hacer? ¡Hey! Ah, ¿es el propietario de este vertedero? ¡Sí! Perdona, ¿quién eres? Me llamo Kazuga, soy nuevo aquí. Parece que los vecinos están en pie de guerra con este sitio. ¡Kazuga! Sí que tú eres Kazuga. ¿Has oído hablar de mí? Así es, vagabundos me han contado rumores de ti. Hablando de un tal Kazuga, un enorme con un peinado aún más grande. La verdad es que trabajo en los servicios sociales, así que tengo mucha relación con los sin techo. Pero, wow, nunca imaginé que te conocería. Ay, parece que me estoy dando a conocer en la zona, aunque es una pena que sea por razones equivocadas. Yo soy Kondo, trabajo para el Departamento de Bienestar Social. Departamento de Bienestar Social. Debe ser un tipo ocupado. Bueno, esa es la esencia del trabajo. Pero este lugar es un auténtico fastidio. Necesito agua. Dicen que es una casa de empeños, ¿no? Así es, el señor Gumi. El propietario dice que toda esa basura son productos suyos. Pero lo que es imposible es retirarla. Por cierto, es que él al principio sí que era una casa de empeños. Pero cuando su mujer falleció, se recluyó en casa y la tienda se convirtió en el montón de basura que ves. Acá. No sé si es porque soy más joven que él, pero no me hace ni pizca de caso. Así que ahora estoy en medio de un señor cabreado y los vecinos son más cabreados. Uf. Joder, me sabe mal y todo. Oye, ¿podrías tratar de hablar con él, Kazuga? ¿Yo? Sí, seguro que el señor Gomilla está harto de que los vecinos te demos lata. Creo que un desconocido con cara de pocos amigos le dice las cosas claras. Puede que por fin lo pille. ¿Seguro?
A estas alturas lo mejor que puedo hacer es sorprenderlo. Si me ayudas, hasta te compensaré. Harías por el bien de la ciudad. Colaborar. Parece que estás muy ocupado. Vale, te ayudaré. Nunca había imaginado que el timbre estaría allí. ¿Qué pasa ahora? Ah, ¿quién eres? Tienes la pinta de yakuza. Ah, ya entiendo. Así que el departamento de bienestar social en el bolsillo, ¿no? No sé a qué se refiere. Ese de aquí es Kazuga. Hace poco que ha llegado a la zona. Quiere comentarle lo que piensa respecto del estado de la tienda. Ya, claro. Venga ya. Este tipo es yakuza de los pies a la cabeza. No soy yakuza, soy un ciudadano más como usted. Dígame, ¿no piensa limpiar toda esta montaña de despojos? No son despojos. Esta es una casa de empeño y estos son mis productos. No pienso tirarlos. Parece que no voy a cambiar de opinión. Es cabezota como él solo. Tiene que haber algo con lo que pueda convencerlo. Yo también le ayudaré a limpiar. Podemos ayudarlo. Vamos, no se ponga así. Le ayudaré a limpiarlo todo. Dicen que los periódicos van de perlas para limpiar las ventanas. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Mi tienda está bien, déjame en paz. Mierda, creí que eso funcionaría. Estoy empeñado en dejarlo todo como está. Se acabó la charla. Ay, la verdad es que me lo veía venir. Ahora suele ser cuando me persiguen para que me vaya. No, no creo que haga eso. No podías dejarme tranquilo, ¿no? Al final habéis acabado con mi paciencia. Voy a tener que resolver esto al estilo del norte. Voy a proteger esta tienda. Es mía y no puedes arrebatármela. Me aseguraré que no molestéis nunca más. ¡Mierda! Es la primera vez que me pasa algo así. Joder, no hay escapatoria. Morid. Hombre intimidante. Ok. Me encanta lo rápido que es Namba, pero... ¡ah! No vale ni la pena usar los ataques, vamos a recuperar vida. ¡Toma! ¡Wow! ¡Lo aguantaron! ¡Toma! ¿Tiene? ¡Ah! ¡Nuevo rango! ¡Cool! ¡Nuevo rango! ¡Ah! ¡Mierda! Venga, ¿qué le parece tirar toda esta basura? No es basura, son recuerdos de mi mujer. ¿Recuerdos? Llevaba este sitio con mi mujer. No daba mucho, pero nos la pasábamos muy bien. Entiendo, me han dicho que ese sitio estaba bien. Un día mi mujer se desmayó en la tienda. Cuando la encontraron ya era tarde. Había fallecido. Al parecer, se preocupó por la tienda hasta el final. Entiendo el tono mientras mi mujer trabaja en la tienda. Soy lo peor. Es mi culpa que ya no esté.
Pero está en la tienda ese día, había sobrevivido. Lo estuve cuando me necesitó. Gomi-san. Gomi. Intenté mantener el negocio en marcha, pero se me ocurrió algo mientras ayudaba a un cliente. Empecé a preguntarme qué pasaría si ella valorara esto y cómo se habría sentido. Al pensar esto, empecé a ver todo en la tienda como si hubiera un pedacito de ella. Y a partir de ahí, me dio miedo tirar cualquier cosa. Me asustaba pensar que podía estar tirándola a ella de alguna forma. Y así como llevamos esta situación. Sé que no tiene sentido, pero es que... no puedes pedirme todo esto. Todo lo que me queda de ella. Ay, pobre tipo. Entiendo cómo se siente. Seguro fue duro perder a su mujer. Pero entonces, ¿para qué ha trabajado tanto tu mujer? ¿Qué pasa con su esfuerzo? Ni siquiera veo todo que es una tienda hasta que alguien me lo había dicho. Solo veía un montón de basura. El lugar por el que tanto trabajaste por proteger está tan lleno de mierda que nadie sabe que está ahí. Si hay que dar algo de tu mujer, no es nada de todo eso. Era que la propia tienda. Gomi, quizás sea hora de que este tibio vuelva a ser como era antes. Kiyoko. Kiyoko. Ah. I've contacted the office. They'll be out here to start cleaning up soon. I'm so sorry for letting things get like this. Siento haber dejado las cosas llegar a este punto. Eso diga a los vecinos en vez de a mí. ¿Qué va a hacer ahora? Kenshiro, ha llegado un randicto y un adicto a Puig. ¿Qué onda? Oh, viendo el stream. ¿Qué onda, Fanny? ¿Cómo estás? Mi esposa lo dio todo por este lugar. Se está velando por mí. No quiero que nos podamos sentir orgullosos. Sí, igual me pasa alguna vez. Kasuga-san, thank you very much. Muchísimas gracias, Kasuga. Creo que mi encargado se va a poner muy contento. Toda esta muestra mi agradecimiento. Amuleto de llamas. Thanks. And keep up the great work at the welfare division, man. Sigue con el bienestar, ¿eh? Si te ascienden, igual puedes colar un poco más en el carnet de la sopa de cerdo del comedor social. ¿Saben? Tengo antojo de una sopa nipsi. ¿Sabes por qué por eso se me vino a la mente y se me antojó? De hecho, he querido ir a comer ramen, pero no tengo que ir a la segunda. Vamos, este juego, una lástima que no tenga trabajo como hace 2 años. Es que este juego es genial. La neta está muy, muy bueno. Es muy divertido. Y es exageradamente variado. Quizás yo también debería limpiar un poco. Taranatata. Ay, este juego es amor. Le conservo la tienda. ¿Qué dice el móvil? Podrás vender lo que quieras en las casas de empeño, excepto los objetos valiosos. Si necesitas dinero en el momento, la forma más rápida es vender objetos que necesites. Como se suele decir, si alguien te dice que no, es cuestión de dinero. Te dice que no, es cuestión de dinero, es cuestión de dinero. Hace como 6 años cuando salió Persona. Persona es un juego que eventualmente quiero jugar. La neta, ya que tengo un poquito más de varo. Pero tengo una lista de juegos todavía algo larga que quiero terminar antes de terminar acá. Y pues obviamente iría los miércoles. De hecho, ya tengo el juego siguiente cuando termine Skyrim. Persona 5 lo compré después de que Rango subió como 6 capítulos. Me lo compré $42 en Amazon y aún lo tengo. Es buenísimo, es que Persona es muy muy bueno. Igual Persona tengo muchas ganas de jugarlo. Ah, iba a buscar algo, pero ¿qué era? ¿Tiene línea? ¡Ah! Oh, ok, no, es la tienda en línea real. Ok, resulta que es la tienda en línea real. O sea, es literalmente una tienda en línea de tiendas en línea. O sea, literalmente, tienda en línea. ¿Ah? Ah, sí. Ese poli Mr. Pock me pidió que atrapara al hombre con orinar en público. Debe estar por aquí. Aunque Duke aparezca de repente... ¡Un momento!
¡Es él! No puede ser, son cuatro. Pensé que era solo uno. Quizás logres ver si me fijo bien en sus posturas. Sí, es que eso es posible. A ver. El primero. O sea, el primero tiene el alto. De hecho, mira, que vamos a imitar las posturas. La vuelta a hacer subió un juego muy, muy bueno, pero no puedo comprar, coño, maldita pobreza. Es que es muy bueno este juego. Vamos a hacer la prueba. Si yo me paro así. Hombre, acá, pero no se ve nada. No se ve nada en cámara. No se ve nada. Ok. Y estoy así. En esta posición. Más o menos como el otro. Sí, esta está así. Mis manos. Ok, sí llegan, pero está incómodo. O sea, estaría orinando hacia arriba. Entonces, no. El segundo, claro, no. Está con las manos así hacia arriba. El tercero. Puede y aparte se está sacudiendo. Y el último es como que el que más tiene sentido, pero no estoy muy seguro. Así que. ¿Qué estará haciendo el...? Okay. Vamos a ver qué carajo está haciendo el segundo tío de la derecha. Yo. Yo. Colega. Estás bajo arresto, ciudadano. Un poquito por aquí, un poquito por allá. ¡Ah! ¿Qué? Si estás haciendo lo que creo, será mejor que pares. ¡O sea, la puta primera! Oye, ¿qué? ¡Joder! ¡Eres el cabronazo! ¡Me he salpicado entero! Está claro que eres tú el que va orinando en público. ¿A la primera? Ok. Eso es lo que piensas de mí. Me tratas como si fuera un delincuente. Tío, eres un puto delincuente. Cualquiera que piense que puede regarlo donde quiera. Cuando quieras, no saltándose la ley. ¿Qué más da? No estoy molestando a nadie. No te metas conmigo si tienes problemas por orinar. ¡Yo no soy el único que se queja! La gente dice que estás contaminando el río. Contaminándolo. Lo estoy nutriendo. Le estoy dando un poco de aliño que te vuelva más fuerte. Toma aliño para ti. No. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¿Lo ves? Por eso la policía te busca. ¡Deja de... Ya, ¡deja de memeses! ¡Deja de memeses! Tío, ¿te gusta guardar? ¿Tío, te gusta guardar? No, ¿cómo era? ¿Tío, te gusta guardar la fiesta más que a mí? Lo que yo hago es un regalo, una forma de expresión pública y pública. ¡Ah! Es el trabajo de toda mi vida, mi razón de ser. No permitiré que me hagas la fiesta. ¡Qué puto asco! Hombre amenazador. Ok, no me importa. No me importa. No voy a dejar que me des un solo golpe. ¡Qué puto asco! ¡Lanza llamas al mion! ¡Toma! ¡No! Okay. ¡Wow! Tiene mucha vida. Piro erupto. ¡Namba! Y Adachi pega durísimo, así que toma. ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Ah, qué asco! ¡Bácala! ¡Ah, no! ¡Toma, ya! ¡Muérete! ¡Bácala! All right, now come along quietly. Ahí copé. Muy bien, ven despacio y abróchatela. Well done, Kasuga-san. You've done a fine thing. I try. Bien hecho, Kazuya. Lo hiciste bien. Lo intento. ¿Por qué estás tan empeñado en mear aquí?
¿Nunca te has preguntado cómo sería rozar el dulce abrazo de la naturaleza? ¡No! You get me, right? Nope, not at all. ¿Entiendes, verdad? No, no mucho. Weirdo, let's hear the rest at the station. Vale, rarito, cuéntanos el resto en comisionaría. Mierda, mierda, se me ha acabado la buena suerte. Gracias por ser tan cooperativo. Tome esto por ayudarnos con la investigación. Ribete. Si ve algún otro sospechoso, cuéntenme de inmediato, vale. Y tú, vamos. Glad that's over. Menos mal que se ha acabado. Pues yo también tengo que echar un meo. ¡Kasuga, no! ¡Kasuga, no! No, better just find a restroom. Nah, mejor busco un retrete. ¡Yay! ¿Sería bueno curar a Adachi? O sea, de todos modos la idea es que nos vayamos ahorita a curar. O sea, de hecho es a donde vamos ahorita. Así que realmente tampoco hay tanto problema. ¡No quieren a mi casa! Ah, pirorupto a este. ¡Namba! Ángel, ataque de todo el gerado con una obra de batalla heroica. ¡Oh, cool! ¡Vamos, equipo! ¡Woo! ¡Qué pico fama! ¡Woo! Madera robusta. ¡Buenos días! Parece que has dormido bien. Oh. No. Aquí debería estar mi casa y por ende debería poder curar aquí, pero... Ok, creo que sí me da tiempo de hacer esto. Sí. Oh, llegamos aquí. Si me dejas unirme a tu grupo, yo me las apañaré para reducir tus impuestos sobre la renta a la mitad. ¡Ah, chingada madre! No van acá, please. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas las noches. Namba. Dame yo. Vamos a curar. Sí, porque si yo hago esto. Le subo el ataque a todos. Y lo baja de un golpe. No, bueno, pero casi. Pero este sí. Feeling good.
Y listo, gastamos poca magia, poca energía y los bajamos a todos. Ahora, si me permites... Lo que yo quería era hacer... Esto. Dame yo. Dame yo. Sukite, susumite. Bakamitai. Ya jugamos en una ocasión Shouji y la verdad se me da de la chingada. Nomás voy a decir que me falta mi 10 puntos para tener 4000 puntos del canal. ¡Ah, perro! ¡Felicidades, carnal! Es que no sé cómo abrir el mapa. Ah, así. ¿Qué tan lejos estoy? Ok, por acá. Entro por aquí. Ok, vamos. ¿Para qué? No sé. Pues están las opciones de los shots, o sea, creo que es como que la mejor cita que tengo acá. Y también puedes desbloquear emojis chidos. Te pasa en la cara, cervecero agresivo. Pues están juntos, Piroducto. Atención, doctor. ¡Uf! ¡Toma! ¡Y toma! Pero nada más por hacerle a la mamá. Pues sí, de hecho. Hola, ¿cómo estás? Mira cómo voy al ras. Fui a ver a Ika a saludarle. Simón, güey, no te preocupes. Ok. Oh, dinero. ¿Mm? 10 yenes. ¿Mm? Bueno, se ve que te la estás pasando bien. Pues es que este juego me gusta, ¿eh? Este juego está muy pinche entretenido. ¿Mm? ¿Y aquí? 10 yenes, ¡bien! O sea, igual ya no voy a tardar mucho porque tengo hambre. O sea, la verdad tengo algo de hambre. Pero... pues... chicos, ¿quieren comer algo? Bienvenido. Fea recomendación. Sí, ¿por qué no? Who's hungry? Todo listo para zarpar. A comer. Comer. Tasty. Ay, gracias por la comida. Gracias por la comida. Sé que después como que activa eventos. ¡Oh! El pedófilo.
Es el anciano que se hizo amigo de ese chaval chota. No debería querer hacerle un regalo. Buenas, ¿has encontrado un regalo para el chico? Lo sé, hay veces que me gustaría matar a Rango por andar 5 horas haciendo una misión secundaria. Ah, ¿qué voz tenía este güey? Ah, hola. ¿Sabes qué les gusta a los chavales de hoy en día? Estaba pensando en lubricante, condones. Por mucho que lo intento, no se me ocurre nada que le pueda gustar a Chota. Pero mira, conseguí un anillo vibrador. Pensaba que sabrías algo más al respecto con eso de que, pues, bueno, ya había sido abusador. ¿Alguna vez le has preguntado qué le gusta? Bueno, lo veo mucho leyendo libros como el Kama Sutra y eso, pero es algo reservado. No me habla mucho sobre ese tipo de cosas, solo soy yo el que saca el tema. Vale. ¿Qué hago? ¿Se te ocurre algo, Kasuga? Solo puedes hacer una cosa. Dile que tu regalo soy yo. ¿Me entiendes? No quiero que el chico se sienta incómodo. No. ¿Qué va? Puede que a Chota le guste. Venga, inténtalo. Bueno, vale. Tu regalo soy yo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué incómodo! ¡No! Mejor pensemos en otra cosa. Vaya metedura de pata, y yo que quería meter otra cosa. Bueno, productos artesanos. Incluso en un gameplay dijo que duraría 2 minutos en esa misión y duró 50 minutos haciendo eso. ¡Uy, que eres un puerco! ¿Y dónde es la estantería? ¿De verdad crees que un chico de hoy en día quiere una estantería? No. Pues tiene un chingo de libros. Creo que la intención es lo que cuenta. Bueno, también es verdad. Y hacer una estantería no debe ser muy difícil. Venga, vamos a quedarnos con eso. Guay, una estantería. Pues buena suerte. Oye, Kasuga. Sé que es un poco egoísta por mi parte pedirte esto, pero... ¿crees que podrías ayudarme con la estantería? Aunque esté solo a reunir los materiales. Es la primera vez que hago algo así. Sí, claro. Ya que te lo has ocurrido, lo suyo sería ayudarte también. Muchísimas gracias, Kasuga. Si te ocupas de la madera, yo me lo clavo. Yo iré por las herramientas, Kasuga. Vale, entendido. Cuando termine, me reuniré contigo donde nos conocimos. Me parece bien. Al sur de la calle Río Sakura. Cuento contigo, Kasuga. Vale, madera y clavos. ¿Dónde encuentro yo eso? Ok. Vamos, como... vamos todos a... ¿Quién es ese ta? ¿Quién es ese Sugimon? ¡Joder! ¿Qué coño le pasa a este tío? Otro loco de la calle. Es que sea poco común por aquí. Supongo, allá vamos. Ya. Venga, mate esto, esto. Ataque de palomas. ¡Palomas, coma del picho! Ah, no tiene efecto. A ver, palizón. He visto penes mejores. Ah, no sé, ¿Pireructo? ¡Namba! ¿Es débil al fuego? ¿Tiene sentido? ¿Está descubierto?
Bueno, putazo limpio. ¿Cómo que sin efecto? ¿Cómo que sin efecto? Bien. Bien. Este juego es jodidamente adictivo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se va de mal en peor, te lo juro. Ya te acostumbrará. Yo prefiero que no, la verdad. Qué buen espécimen tenemos aquí. Sabía que tarde o temprano daría con un desconocido. A ver qué datos escondes. Nombre científico. ¿Qué le pongo? Exhibicionista nervioso debería valer. Oye, ¿qué haces? Perdón. Estaba buscando un espécimen raro. Mejor llevar un poco más de la cuenta. ¿Eres un especie investigador? Hoy no me siento mal, cuídate y que te vaya bien. ¡Descansa, Yenshiro! ¡Sueña bonito! Profesor Digimon, ¿me lo puedes explicar? He picado la curiosidad. ¿Y si pasas por mi laboratorio? Te explicaré allí. Como agradecimiento por haberme ayudado a dominar este espécimen. Prepararé té y aperitivos. Me encanta la idea. Vamos. No sé, ¿a ti no te parece un poco sospechoso? Nada más se enfada si muerde la mano de quien te da de comer. No es barato, es gratis, así que vamos. Bueno. Ese lugar lo llamo el Centro Tsujimon. Él es un laboratorio de investigación completamente funcional. A mí me parece una oficina cualquiera. En fin, habías aprendido a aprender sobre el Tsujimon, ¿no? Os lo explicaré. Los Tsujimon son hombres monstruosos, hombres super inquietantes, hombres super inquietos, o Tsujimon. Hence, Tsujimon. Todo lo tienes que saber, que es la definición del mal. Necesitaba una palabra, así que ese es un Tsujimon. Y tú vas a ir recopilando datos por ellos porque... Lo hago por la paz mundial. Entonces, ¿eres chico o chica? Por la paz mundial. Piénselo, este planeta está colmado por todo tipo de degenerados. Delincuentes, basta con echar un vistazo a tu alrededor. Dime, ¿cuántos machos andan sueltos y cómo están clasificados? ¿Podrías darme una respuesta? When people ask themselves what kind of bad guys are out there, how can I identify them? They're generally left to wonder. Y cuando la gente se pregunta, y como no tienen ni idea, se acercan por ella, por pura curiosidad, y acaban pagando un precio demasiado alto. Por eso, Cap, grabo quiénes son y dónde habitan, así puedo disminuir el impacto tan nocivo que tiene nuestra pacífica sociedad. Aunque también podría ponerle estapa. Creo que le queda bien estapa. El científico sospechoso que investiga a gente sospechosa. Tiene sentido. Pero ¿qué te empujó a investigaros en primer lugar? Digamos que estás investigando una vida turbulenta. El caso es que me estoy tomando muy en serio. Contribuir a la paz mundial. ¿Y cuánta información has reunido hasta ahora? Hay un problema. Esta pesca me topa con un rufián. Me pegan una paliza antes de poder recopilar datos. Está costando hacer progresos. Yeah, but that would. Ah, claro, normal.
He llegado a mi límite. Si pudiese encontrar un hombre honrado y algo temerario que no evitara enfrentarse a los enemigos ni mancharse las manos. Espero que lo encuentres. Nos vamos. Come on. Hear me out for a minute. No, espera. Que no creas que nosotros vayamos a recopilar esos datos de mierda. You hit the nail on the head, buddy. Hasta no, el clavo, colega. Tampoco os pido que os peleéis con todo lo que veáis. Necesito que reúnas unos pocos datos cuando estéis de tortas con alguien. Además, imagino que unos tipos duros como vosotros os veis en barullo bastante menudo, ¿me equivoco? Así que, ¿por qué no reunís información ya que estáis? Más fácil de hacerlo que decirlo. Tal vez, pero una enciclopedia de Sushima de Sujimon es lo que el mundo necesita. ¿Y si recompensa por completarla? Vaya, parece que ahora hablamos el mismo idioma. ¿No has oído? ¡Hagámoslo, Ichiban! ¿Por qué está tan animado? De acuerdo, lo haremos. Si de verdad ayuda a la sociedad, podremos obtener los beneficios. Exacto. Me alegro que lo hayas entendido. Vayamos al lío. De todas formas, ¿cómo vamos a recuperar la información? Muy fácil. Esa es la aplicación para que haga todo el trabajo. ¿Se hizo la aplicación de la Sugidex en el móvil de Kasuga? En cuanto al funcionamiento, os lo enseñaré en directo para que los intentas enseguida. Hora de ganarse el sueldo. No mames. ¿Quiénes son estos piltrafas? Digamos que son asistentes especializados en el campo de trabajo. Y ahora, ¿cuál es su color favorito? ¿Rojo? ¿Azul? ¿O verde? No estoy muy seguro a dónde quieres llegar, pero... ¡Palma! ¡Palmasor! ¡Escuero! ¡Charmander! Al revés. ¡Charmander! ¡Char! ¡Ya hay un Charmander en este equipo! Ok. Let's go with bueno, blue. Supongo que el azul. ¡Vamos con el azul! Blue it is. Muy bien. Pero sea el azul. A ver, vosotros dos, echad una mano, azul. Now, give them a taste of what I pay you for. Ahora, enséñales para qué les pago. ¡No me digas que quieres luchar conmigo! Yes, in fact, I do. Sí, de hecho, así es. Cada vez que surres un enemigo, se activa la Sugidex. Necesita los datos de batalla automáticamente. ¡Menuda puta locura! ¡Caballero, os elijo! ¡A vosotros! ¡Preparáis una batalla Sugimon! Todos quieren ser unos maestros, todos quieren ser destacar. Todos quieren encontrar a Cascos para ser siempre de lo mejor. ¡Te ves! Matar para ser los mejores día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser. Lanza llamas. Este es tu nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor. Con una nueva figura que hay que atraparlo ya. Para ser siempre el mejor. Sugimon Yoto. ¡Yay! Sugimon Yoto. Sí, ni de pedo. ¡Ataque volador! Ok, tengo miedo que este güey mate a todos con esa bomba, así que esencia del caos. Por eso los ataques de dos turnos me dan mucho miedo, así que prefiero no arriesgarme y matarlo de una vez. ¡Lanza llama! ¡Es muy efectivo porque soy tipo agua! ¡Putazo! ¡Patada voladora! ¡Patada voladora! ¡Sí! Let's go.
Akai. Me encanta porque creo que eso es. Paliza. Ya toma. Y toma. Así en el piso. Es impresionante. Está claro que he escogido a la gente adecuada para el trabajo. Seguid así, seréis los mejores que habrá jamás. Qué amable, ¿dónde están los datos? Claro. ¿Por qué no abres la aplicación y lo ves tú mismo? Sujimon rojo, categoría historia secundaria. Hábitat Isekai Jincho Corazón. Rareza 1. Habilidad, prender botella ardiente. Debilidad, el agua. Recompensa al año tosco y telegrasa. Característica, un Sujimon que al profesor Sujimon le ha obligado a llevar un traje rojo. Oh. Gomi. Historia secundaria. Isekai Jincho, distrito comercial. Rareza 4. 4 de 6. Habilidad, patada de rabia. Debilidad, los golpes, los putazos, el fuego y el rayo. Sujimon verde. Historia secundaria. Isekai Jincho. Rareza 1. Grito de apoyo. Dulces sueños. Debilidad, el rayo y el putazo. Linterna baliza. Cristal inmaculado. Carácter. Un Sujimon al que el profesor Sujimon ha obligado a llevar un traje verde. Azul. El rayo, historia secundaria, Isekai Jincho de Koreatown. Botella congelada activada. Escoba de metal y tela bonita. Un Sujimon al que el profesor Sujimon ha obligado a llevar un traje azul. ¡El Mion! Mago Meón. Mago Meón. Esa 4 de 6. Habilidad, intimidación. Debilidad, el fuego, el agua. Y el putazo. Orinaba en el río todos los días. De hecho, hacer pis en público era su forma favorita de vida. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre destacar. Okay. Así funciona. Derrotar los dones de Sujimon y recopilar información a estas puertas. Como has prometido, os recompensaré con el trabajo. Os llegarán correos electrónicos a medida que cumpláis objetivos. Espero que merezca la pelea tanto jaleo. Bueno, si nos llevamos un pellizco, podemos probar. Tampoco estamos como para ponernos fastidiosos. Sí, tienes razón. No olvides que el mundo cuenta por vosotros. Tenéis que descargaros a todos para ser los próximos maestros Sujimon. ¿Quién es ese tal Sujimon? Ok. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor, una nueva figura que hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Y ahí. Pokémon Yoto. Ah, yo me quería. ¡Ika! ¡Gracias por la raid! Estamos jugando acá un rato. Oye, mamá, ¿qué es un club de Sadomaso? Ay, hija, es cuando
por ejemplo, a tu padre y yo, ya la descubrirás cuando seas mayor. ¿Por qué? Decía que estábamos jugando, básicamente, yo digo que es un tipo de Pokémon. Ah, hola. Sé que tengo madera para ser sexy, ¿sabes lo que haría? Conseguiría todo trabajo en este club sin despeinarme. Ok. Pero ya llegamos al lugar de la historia principal. Hi, Mizuki-san. Their time is up. Hola, Mizuki. Se le acaba el tiempo. Go ahead and clean up the room. Vale, limpia y después cuenta la ganancia de hoy. Front desk. Hola, recepción. Que no hay agua. Pues utiliza la misma al día para el siguiente tío. Guácala. I know it's dirty. Just use a bath bomb. ¿Qué? ¿Que está sucia? Pues usa una bomba de baño. Si está detrás del grifo. Hello, this is Otohime Land. Hola, ese es Otohime Land. Nanoha-chan. Eres tú una noja. Oh, really? Ah, sí. No me digas. ¿Por qué no te tomaste ya días libres por la regla hace dos semanas? You're missing too much work. Estás faltando mucho trabajo. ¿Por qué no vas al médico y te tomas algún medicamento? No sé, diles que tu periodo es irregular. ¿Cómo vas a pagar los cuidados de tu padre si faltas tanto, eh? Es una pena que no se muera y ya está, pero se está aferrando a la vida, ¿no? Oye, estás aquí después de que Shari me perturbaba con gente desfinando. ¿Qué? No puedo ser tu terapeuta. Espero que te encuentres mejor, ¿vale? Bye. Venga, adiós. ¿Cómo que desinflando ranas? I tell you, girls these mujeres, hoy en día. Vienen para el trabajo, siento la espera. Sorry. I don't think I want to be employed here. No creo que pueda trabajar aquí. Not a fan of anything. Igual, esto ha sido repugnante. You out too, Kasuga? You came all the way here. Habéis venido hasta aquí para insultarme. I'll have you know, Hello Work practically begged me. Hello Work casi me suplicó que os contratara. They told me you'd be willing to do anything. Dijeron que harías lo que fuera. I don't care what they told you. We've still got principles. Me da igual lo que dijeran. Todavía tenemos principios. Siento desperdiciar la generosidad de Kana, de Kanbe, pero yo me piro. Plenty of other jobs out there. Let's go. Hay muchos otros trabajos. Vámonos, Kasuga. Ichiban, what's the hold up? Come on, let's go. Oye, Ichiban, ¿cuál es el problema? Vámonos de aquí. You heard him on the phone, didn't you? Lo has escuchado hablar por teléfono. He estado en muchos sex shops, tanto como por trabajo como por placer. Y ese tipo juega en otra liga. Girls don't deserve that kind of treatment. He estado en muchos... las chicas no merecen que las trates así. Hey, there a problem? ¿Qué haces? Me vas a dar problemas. Llamaré a alguien. Estaremos con el clan Seiryu, que lo sepas. ¿Es en serio? ¿Te juro que quieres pelear? ¿Es el Seiryu clan territory? ¿Es el territorio del clan Seiryu? La cosa se ha puesto fea. Oye, Kasuga, larguémonos de aquí. Vamos. ¿Por qué me miras así? ¡Los voy a llamar! ¡En serio! I'll take the job. I'll start anytime. Acepto el trabajo, boss. Jefe. ¿Qué narices te pasa? Por lo que sé, andas falta de personas. Te vendría bien un poco de ayuda, ¿no? Aunque no lo parezca, tengo 16 años de experiencia en el negocio. ¿Y qué pasa con ellas? La prostitución se tiene que ir fuera de Jinsho. ¿Qué es ese ruido? Un grupo de plazas llamado Bleach Japan. No puedo creer que hayan vuelto. No te perturbé lo suficiente. Llevan varios días manifestando frente a mi local. Nunca falla. No saben cómo me tocan los cojones.
Las manifestaciones están en tu contra. Se almacenan y colocarán la zona que se publicita abiertamente como casa de baños. Los otros de animar, salones de hombres o masajes de burbujas. Esa dificultad que Bill Chapán los inculpe. Así que van por nosotros, porque decimos sin tapujos que somos un sopla. ¿Creen que el cierre de mi local les permitirá limpiar la zona? Liz. Tengo suerte, ¿ok? Y la Yakuza no te protege. Una vez le pedí a Clan Seiru. ¡Sí! ¡Es un salón de prostitutas! Y es parte de la historia principal. Me pusieron en cosas de mierda y luego aparecieron cuando la cosa ya se había calmado. Además, las filas de Bleach Japan cuentan con tipos que se creen leen las leyes de anti-Yakuza por puro gusto. Hasta la Yakuza le cuesta lidiar con esta gente. Así es la Yakuza. Así que si no puedo ni acudir a la Yakuza ni a la policía, ¿qué hago? Well, damn. Es a mis empleados, lo están dejando por miedo a que las acosen. Estoy en contra estoy contra las cuerdas. Así que por eso andas corto de personal. Pero estás diciendo que mientras te queden chicas, podrías seguir con el negocio. Dicho esto, entre Bleach Japan y la forma en que las tratas, no creo que duren mucho. No entiendes ni jota. Las chicas que trabajan aquí ya están entre la espada y la pared. Todas las empleadas son japonesas, pero... están en la misma situación que los inmigrantes que vienen huyendo de vete a tú a saber qué. Perder un trabajo... son demasiado cute y sensuales, por eso es que es muy notorio. Perder un trabajo así es como si te deportaran. No tienes con quién volver ni en quién confiar. Siempre imaginé que el dinero es lo que trae a las chicas a esta clase de trabajos. ¡Claro! Mucha gente se mete en esto porque parece lucrativo. Pero son las clases de personas que creen que pueden hacerse de oro sin dar un palo al agua. Cuando la cosa se pone chunga, ponen pies en polvorosa. Por eso solo contrato mujeres que están tan jodidas que no pueden dar marcha atrás. Hijo de puta. Estas mujeres trabajan como si su vida dependiera de ello. Y por eso mi negocio se mantiene estable. Estable, los cojones. Te estás aprovechando de mujeres vulnerables. Eres escoria. Sí, lo que creas, pero la lujería tira tanto o más que el hambre. Salvo que la lujería no se puede satisfacer en un restaurante de lujo. Tienes que ir a las gangas. Así que mientras las mujeres estén dispuestas a estar en la carta, los hombres las pedirán. Así es el mundo. Ah, qué hijo de puta. Sup. Lo que tú digas. La cara del personaje me mató. Si echamos a este tío, ¿nos contratas o no? Kasuga, después de toda la mierda que ha dicho, ¿sigues queriendo trabajar aquí? Porque yo no. Este tío no se merece a nada, Yamako, a Hamako. Si Bleach Japan acaba con él, el mundo será un lugar mejor. ¡Cállate! ¡Es trabajo! ¡No puedo permitirme rechazarlo! Aceptaré tu trabajo y lo haré de vicio. ¿Nos vas a contratar o no? Está bien, está bien. Ay, ese güey me cae mal. La prostitución es ilegal en Japón, pero este sitio se alarga de ella a plena luz del día. Hey. Sí, es un asco. Trabajando en lo lindo, ¿eh? What? Anda, soy lo del otro día. ¿Qué hacéis aquí? Desde hoy somos empleados. ¿Con qué empleados? ¿Eh? Amigos míos, los cómplices criminales, los proveedores de prostitución dando a conocer. Técnicamente no es ilegal, es tan lucrativo como no te imaginas por allá. Pero sigue siendo ilegal. Es un área gris, se puede decir así. Perdona, criminales, si ese fuera el caso, ¿por qué no nos arrestan? Porque los soplan evitan la ley registrándose como baños públicos. Ahí está. Y esto, amigos míos, es lo que se conoce como zona gris. Son manchas de nuestro resplandeciente Japón. Limpiémoslas de que el país se vuelva impoluto. ¿Y qué hay de ti? ¿Te piensas que eres un alma pura e inocente? Nunca has cometido ni un solo delito. Yo cumplo la ley, por supuesto. Este es el deber de todo ciudadano ejemplar. Ni siquiera has meado en la calle. Técnicamente eso también es delito, ¿sabes?
Jamás. En mi vida. ¿En serio? ¿Y el exceso de velocidad? Entonces hemos superado el límite porque llegamos tarde a algún sitio. Yo no, ni una vez. De hecho, el movimiento pornográfico en Japón lo hicieron las mujeres en los años 80 y fue un desmadre, pero lo hicieron mujeres aburridas y que no las complacían. Mentira, es ilegal pasarse un solo kilómetro por hora del límite. Seguro que lo has hecho. Me temo que no. Si dudáis de mí, demostraré que he cometido esos delitos. Yo. Vale, ¿qué pasa con lo que está haciendo ahora mismo? Que toda esta gente bloquee la carretera también es un delito, ¿no es así? Eres tan ignorante que hasta me haces gracia. La policía de Kanagawa nos daba permiso de convocar esta manifestación. Sí, un permiso para manifestarte en la vía pública. Mentira, la policía ha sido tan amable que nos ha dejado la calle para nuestra causa. Pero ahora no estás en la calle, sino en un Southland. Solo me he venido un poco arriba. Además, aquí dice que solo debería ser 10. No soy matemático, pero me da que sois más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No volteemos, tenemos más fallos que de costumbre. Es la naturaleza de las protestas. El número de gente puede fluctuar. Si no te gusta, pon una denuncia. Pero yo que estoy, no esperaría por día personarse aquí para hacer recuento. La diferencia entre 10 y 15 personas es nimia. Y no molestamos a nadie. Vas por buen camino, Kazunga. En ese caso, aquí va una advertencia. La definición legal de marcha también se conoce como manifestación. Quiere decir que no puedes dejar de moverte. Si te paras o empiezas a soltar discursos, estás obstruyendo el tráfico. Tenéis derecho a usar esta carretera para una marcha. Al pararte aquí, estás cometiendo una infracción. Vale, técnicamente es en la ley, pero todas las manifestaciones se paran para dar discursos. Y la policía le parece bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Una zona gris, puto. Recurres a una zona gris para criticar otra. ¡Qué ironía! Sigamos, amigos míos, en marcha. ¡No más prostitución! ¡Fuera de Jincho! Cuidado por donde pisas o te vas a caer. Técnicamente eso es cierto. Vamos, mira, soy Chiban Kasuga, de 42 años. Tu dirección es... Vaya, ¿este no es el local de Hamako? Sí, vivimos en la planta de arriba. ¿Conoces a Hamako? Aparte, la cultura de la mesa es muy, pero muy sexualizada. Un poco, hace años. En fin, el siguiente es Yu Namba, de 41 años. ¿Yu Namba? ¿Me está diciendo que Namba es tu nombre real? Después de todo el rollo que me soltaste de que los vagabundos usan nombres falsos. ¡Cállate! ¿Pensabas que era falso? Eso es lo que cuenta. Eres muy crédulo. ¿Que yo soy qué? Vale, vale. El último es Koichi Adachi. ¿Qué tiene que...? ¿59 años? Sí, solo me quedaban 2 meses para jubilarme, pero la policía de Kanagawa me soltó hace unos días. ¿Qué faena? ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Eso es todo? No. A ver, somos un trío de maleantes. Un vagabundo, un ex yakuza y un poli expulsado del cuerpo. ¿Y qué? Esas cosas no me preocupan, me preocuparán. No encontraré ni un trabajador. Además, resulta que tengo el encargo perfecto para vosotros tres. ¿Y de qué se trata? Espero que no nos hagan limpiar baños para empezar. Nah, eso solo lo hago cada 6 meses. ¡Ah, qué asco! Lo que de verdad quiero es a ella. Se llama Nonoha. Es a quien ha conseguido más dinero en 5 años seguidos. Esa es la chica a la que llamó para pedirse el día libre con quien perdiste los estribos, ¿no? Sí, correcto. Sobrevivió al disparo. Literalmente sobrevivió al disparo. Es la que te hacen ganar más dinero, ¿eh? Ya no estabas de coña cuando decías que estas chicas... Bah, déjalo. Ya os he dicho, soy el único que sí puedo ofrecerte que eres una mona y joven. No duras nada. No duras nada. La clave de un sobla es el amor y dar un buen servicio. Es el emocional que hace que los clientes vuelvan.
El lado emocional, dices. Supongo que sí. A final de cuentas. Sí, de hecho, lo siguen cazando. Los hombres son seres solitarios. Hasta tíos más maduros necesitan un sitio donde ser ellos mismos. Y la habilidad, chica, para ofrecer, depende mucho de su propio cargo emocional. El padre Nano ha llegado a una edad en la que no puede valerse por sí mismo. Así que dejó su trabajo en una compañía de renombre y se metió en un mundillo para poder darle mejor cuidados. Hace falta coraje para pasar de un trabajo de oficina a la prostitución. Y por eso se le da tan bien. Lo da todo, y más sin importar al cliente, por el bien de su padre. Dicho esto, he empezado a pedir muchos días libres últimamente. Antes no lo hacía nunca, la verdad. Entre Bleach Japan y Nanoja se toman muchos días libres, el negocio va cuesta abajo. Por eso necesito que me echéis una mano. ¿Una mano? ¡Una mano! ¡Con los clientes! ¡A ver, escucha! ¡Namba! ¡Capullo! Quiero que averiguas por qué se está tomando días libres. No dijo que era porque su menstruación era irregular. Conociéndola, no me lo acabo de tragar. No hay muchas razones por las que alguien necesita dinero y empieza a tomarse días libres. ¿Crees que he encontrado a alguien? ¿Conoces este mundillo, a que sí? ¿Te importa ponerlos al día? Quiere decir que podría estar quedando con alguien sin pasar por aquí. Normalmente los clientes pagan por el servicio y el dinero se reparte entre la chica y el local. Pero si quedan en privado, la chica puede ofrecer un descuento y así salir ganando porque se lo lleva todo. Cuando empieza a hacer eso, las chicas se preguntan de qué le servía el local. Por supuesto, en todos los sitios hay reglas estrictas contra este tipo de cosas. Aunque al principio es algo inocente, cuando le pillan el gustillo al dinero extra, no paran. Incluso empiezan a usar el local para traer más clientes a su negocio. Para algunos sitios es una sentencia de muerte. Así que quiero que averiguar si estás viendo a alguien. Está viendo con alguien. De acuerdo, digamos que es así. ¿Qué hacemos si encontramos al tipo? Me importa una mierda lo que hagáis, pero aseguraos de que no quiera volver a ver a Nanoja. Sois un yakuza, un enfermero y un poli. Seguro que os podéis ingeniar. Un momento. No debería usar el clan serio para estas cosas. Es como el seguro del coche. Si lo dices mal, te cobrarán más. Es más barato si resuelvo los problemas por mi cuenta. Eso es lo que llamo un jefe. Siempre con un as en la manga. Vale, para empezar, ¿puedes decirnos dónde vive Nanoja? Lo cierto es que hace un tiempo no pasa por casa. Parece que va de sofá en sofá, durmiendo en casas de desconocidos. ¿Y cómo narices encontramos entonces? Es que quiero algo dulce. Si vigilas el café, ese, vas a encontrarlo. Pasa mucho tiempo allí. Tan solo comprar un café. Puede quedarse horas mirando, usando wifi gratis y cargando el móvil. Espero que todo salga bien. Haced lo que vuelvan por aquí con regularidad y os daré un pago apropiado. Parece que nos ha contratado como detectives baratos. Normilla es un manipulador. Parece descuidado, pero conoce a sus empleados. Si lo hace a propósito, es bueno. Eso no quiere decir que no sea un capullo. Solo se preocupa por la pasta. Pues yo creo que no. A lo mejor no es así siempre, pero la mayoría de los soplas se lucra a costa de las desgracias de sus empleadas. ¿Te refieres a sus deudas, problemas familiares? Aprovecha esa clase de gente, ¿no? Básicamente, las mujeres trabajan duro para salir de esta situación. Y lo que las apoya. No me gusta la manera que nos humilla de hablar de la gente. Pero tampoco se anda con medias tintas. Comprende la realidad del negocio. Bueno, es una forma de verlo. Yo crecí rodeado a todo tipo de seres especiales en Kamurocho. Arrojaba esas puertas. Y seguro que ese tipo aprecia mucho a sus chicas. Yo me quedaría con él antes de que con algún mierda al que no le importe por qué las chicas buscan trabajo aquí. Bueno, que odia a los gilipollas, no quiere decir que me gusten los canallas. Encontremos las pruebas por la pasta. Okay.
De acuerdo, pero si seguimos a ver si ciencia cierta que se está quedando con otro tipo por su cuenta. Empezamos por la cafetería a la que supuestamente va. Casi llevamos 2 horas. Ok, vamos a llegar primero a ese lugar. ¿Aquí va una tienda? Ok, en la tienda entro por el otro lado, ¿no? Va a comprar algo por aquí, carnal. ¡Bienvenido! Ah, 80 pesos. Mira, el fregante que devuelve 15 PM. ¡Wow! Vamos a comprar de esas que son para curar los diferentes estados. Antiparálisis. Creo que ese es veneno. El sangrado. Borrachera. Igual de estas, porque luego nos quedamos sin magia. Y listo. Ah, pero aquí hay otra tienda. Bienvenido. Ah, son comida. Arigatou gozaimashita. ¿Está mal? Vámonos. Wow, llegamos bastante rápido. Damn, it's full. Hey, mierda, está lleno. Look over there. Mírate allí. That's Nanoha. Let's get some answers out of her. Es Nanoha. Vale, vamos a conseguir respuestas. Idiota, no voy a decir nada así como así. Y te rogamos tener pruebas reales antes de abordarla. Vamos en el ex detective. Venga, vale. Sorry, we're full right now. Oh, I'm meeting someone inside. Está todo lleno. Oh, había quedado con alguien. He's sitting down with Nanoha. Maybe she's está cenando con Nanoha. ¿Será su amante? Could be. Let's try and eavesdrop on their puede ser. Si lo escucháramos, quizás conseguiríamos alguna prueba. Can't hear anything out here. I got this. Kasuga, call me on your phone. Okay. Kasuga, llevas el móvil encima. Llámame desde él. Vale. I'm very sorry, but we're full right now. Oh, please, can I just use the bathroom? Seriously. Quiero usar el baño. Tengo diarrea. ¿Le importa? Sure. Go ahead. Oh, claro, adelante. Oh, qué listo.
sorry you had to come all the way out here. De haberte hecho venir. ¿Cuándo tú querías que te hiciera venir? Are you all right? You look really tired. Oh, it's my health problems. Obviamente mi salud. These days. We should get down to it. First of all, the money. He said money. Yeah, claro, el dinero. Gotta be her other man. Hold your horses. Ah, es dinero. Tiene que ser él. Un momento, esperemos que haya un intercambio. Qué gacho. De alguna manera, 2 millones de yenes. ¿Ah? Quedan 3 millones. Sí. 10 días. Llevar a cabo. Pero... después de todo... estoy preocupada. No me digas que tu padre... merece estar en paz. Piénsalo tú mismo. Después de todo este tiempo. No, por favor. Quiero que Dad tenga paz. Solo quiero que tenga paz. Pero... ¿debe ser? Tiene que ser... Es verdad, pero no debes cheapar. Después de todo. Después de todo. No crees que... ok. Eso es lo que mi padre... es la primera vez. Todo irá bien, ¿verdad? Ok, creo. Todo, tú y tu padre estaréis. Padre, reunirme con él. No puedo hacer eso, esto mejor. Pero siento mucha culpa. Por favor. Entiendo, puedes irte. Por favor. Un poquito más agudo. Why did she give him money? It was 2 million. ¿Por qué le ha pagado a ella? 2 millones de yenes. Eso no tiene cualquiera. ¿Crees que Nanoja está metida en algo tan turbio? ¿Cómo qué? I don't know. We just have to ask her and find out. Tenemos que preguntar. Tenemos que preguntarle. No, hey. Ow! Sorry. Ah, perdona. Hey, old man. Apologies don't fix much, you know. No, perdona, bastara. No necesitaríamos policía. Vamos a arreglarlo. Tiene los huesos rotos. Come on, not this shit. Sorry, no lo puedo creer. Lo siento, tenemos prisa. Tenés prisa, menos podéis pagar, ¿no? ¿Qué os parece 100 de los grandes para el médico? Leave us alone, man. See ya. No tengo tiempo para esto. Adiós. ¡No corras tanto! Ok, ¿dónde quieres pelear? Asalto de paloma. O sea, me voy a llevar un golpe, pero... todos son unos gordos frikis de mierda. Irerupto. ¡Lanzallamas! Toma. Sí, yo solo tengo que hacer esto.
Tenía la hora de los guabazos. Básicamente es usar contraataque. Es que me gusta porque eso es básicamente una batalla de Pokémon. Y podemos curar a Dachi. Y a putazo limpio. Bien. Nuevo nivel. Nuevo rango. Mierda, mal momento para interrupciones. ¿Dónde está Nanoha? Hemos perdido. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al Southland? Aunque lo hiciéramos, no podríamos informar de nada. ¿Lo seguimos? Sí, podría ser nuestra oportunidad. Ok. Creo que ya puedo guardar aquí. Si ya me deja guardar aquí, aquí cortamos. Social Welfare Corporation? Sounds like an old folks home. Realmente una residencia de ancianos, una de bastante clase. It's from the Meiji era, as I recall. Si no mal recuerdo, si no recuerdo mal, esto era un barco que era Meiji. Es que tengo hambre. No, no, serio, es que tengo hambre. Decía mi público. Son luxurious for a non-profit. Don't like castle, Parece carro. Siento los pijos desde aquí afuera. Okay, so sabemos que trabaja en el Southland para pagar los cuidados de su padre, ¿no? Sí, quizás viva aquí. Entonces, el hombre con el cable en la cafetería podría ser un empleado. She's paying that guy to keep her dad in a nice place. It's hardly shady. Él está pagando a su padre para mantenerlo en un buen lugar. Por mucha clase que tenga este sitio, tú pagarías 2 millones en efectivo. Y pagar residencia es una cosa, pero es una cafetería. Bueno, supongo que tienes razón. ¿Recuerdas lo que dijeron? Pidió ver a su padre, pero él se negó. Hola, recepción de Sunlight Castle. Aquí vive el padre de Nanoha. Es un idiota. ¿Nanoha Mokoda? Sí, su padre se aloja aquí. ¿Puedo ayudarle? Bueno, somos compañeros de trabajo en Nanoha Mokoda. ¿Podemos pasar? Lo siento, pero las visitas están reservadas para familia directa. Me imaginaba. En realidad no hemos venido a verlo a él. La verdad es que estoy buscando residencia para mi padre. Nanoha-san said your facility is great. Nanoha me dijo que ese sitio era fantástico, así que pensé que podría echarle un vistazo. Lo siento mucho. No puede entrar hasta que nos haya firmado un contrato con nosotros. ¿Realmente? Puede visitar nuestra página web si quiere más información.
They don't even let you tour. Bastante conveniente. Adiós. Something's definitely shady about this place. Ni siquiera puede ver el interior. Algo realmente está raro en este lugar. Creo que es un buen momento para dejarlo, chicos. Vamos a cortar aquí. Y nos vemos la siguiente semana con más Yakuza Like a Dragon. Vamos a hacer una raidcilla. Está Pocón. Creo que es la única persona que sigue conectada. Igual voy a buscar si alguien está jugando algún Yakuza. Monster Hunter. No, ok. Vamos a hacerse la Pocón. Hacer una raidcilla a Pocón. Chicos, nos vemos. Ya veremos. Vamos a ver si mañana o el miércoles con Skyrim. Pero si algo sale mañana, pues ya jugamos algo mañana. Nos vemos, chicos. Bye.